Estamos aquí en el hospital. Esta es la unidad de producción celular donde se están haciendo ensayos para las células madre. Vamos a cambiarnos de ropa y nos vamos a poner el pijama de trabajo. Hoy es lunes 27 de abril, ¿vale? A ver qué tal se nos da el día en el hospital. Aquí estoy con mi compañera que ha subido andando las escaleras, que son pues prácticamente 9 plantas. Bueno, la tensión la tengo bien. Tiene 165,85 y está saturando con 98 y 113 de frecuencia. Está bien, pero viene la pobre cansadita. ¿Por qué viene cansadita? Porque viene andando desde su casa y ha subido 8 pisos para venir a trabajar. Venga. ¿Qué estás haciendo, Juanjo? La alquería. Preparando a la orina un kit de detección por PCR de un SARS-CoV-2-19. Un SARS. Pues ya está. Oye, mira, tú el teléfono de infeccioso. Para que lo hagan en domicilio. Sí. ¿Mm? Gracias. Muy bien, ¿y eso qué es? Esto es un envase para triple bolsa. Se mete ahí. Y ya con eso se va al laboratorio, ¿no? Y se lleva al laboratorio. Perfecto. Aquí, vale. Meto esto. Vale. Esto aquí. Y te lo traes. Ok. Vale. Y esto llevas dos. Esto donde lo entrego. Esto tienes que entregarlo en el laboratorio. ¿Te queda la cita para la abajo en el laboratorio? Ellos creo que tienen vale, abajo mía. Al no, fondo. No sé, yo no tengo ni idea de dónde está. Aquí la recepción de muestras. Ok. ¿Tú vas a sacar la muestra en la casa, Alberto? Vamos a sacar la muestra en la casa, vamos a intentarlo. Esto es lo que lleva el día a día del COVID. Vale, ¿y este paciente qué diagnóstico tiene? Así que, vamos a ver. Es que una eco para un neuro, para una eco para un derrame cerebral me parece. Ya estamos en la faena, aquí dispuestos a la batalla. Esperamos que no haya ninguna incidencia ni ningún problema. Venga, un saludo. Bueno, ya nos vamos para la casa. Ya hemos cumplido con el día de hoy. Por fin vemos la calle. Ahora casita, a descansar y a guardar la cuarentena. Venga, adiós.